dentro del marco de la investigación desarrollando por el juez Juan Carlos Viena, la división judicial contra una de las bandas que se persigue con el tema de la violencia, los muertos en la ciudad de Rosario, las bandas de los monos, se seguía la pista de uno de ellos, de uno de los que están prófugos, y bueno, se llegó a esta casa y bueno, se encontró gente en la pileta, gente que estaban habitando, y cuando se hace el allanamiento se encuentra con una cocina de droga, diríamos. Se venía buscando a uno de los prófugos y se encontró esta cocina donde se encontró todo el material que ustedes están viendo, gran cantidad de drogas, más de 40 kilos, en panes, con alita de mosca y el resto cocaína, gran cantidad de precursores. Se ven las bolsas que son muy parecidas al allanamiento anterior de una cocina que hubo en el barrio La Granada, si se acuerdan ustedes. Bueno, diferentes precursores, éter. Hay una prensa también de precisión. Hay prensa, hay balanza. Se encontraron, bueno, armas, una escopeta y varios cargadores de diferentes pistolas automáticas, 9 milímetros, Glock, pistola 22, proyectiles, un chaleco antibala, sin numeración, pero un chaleco de la policía, y además se encontró dinero en efectivos, así que bueno, están detenidas las 5 personas que estaban acá, 4 hombres, un menor de 16 años entre los 4, y bueno, y una mujer con una nena. Bueno, están todos a cargo del juez y además se hace ahora la derivación a la justicia federal por el tema de las drogas, ¿no? ¿La droga era incorporada de alguna manera al circuito rosarino? La verdad que eso habría que hablar con la gente de judiciales. Personalmente creo que es desde Rosario hacia el sur, ¿no? Por el lugar de Pueblo Ester, diríamos, ¿no? Entonces creeríamos que sí, que es parte de la zona sur de Rosario y hacia la zona sur de la provincia. ¿Cuánto hace que tenían esta cocina de droga aquí en esta zona? No sé si estaba investigado, porque la investigación depende mucho de otras divisiones o de investigaciones, y ellos estaban a través de una persona prófuga. Por lo tanto, habría que hablar con alguno de la división de judiciales o con el juez. Es una célula que pertenece a la organización de los canteros. Sí, están vinculadas a la organización de los canteros, seguramente.